entre dos tierras, poblamiento y desarrollo cultural durante la Edad del Bronce en los Montes de Toledo. Así se llama el proyecto arqueológico cuya primera fase se está realizando estos días en Los Llévenes, en Toledo. Está dirigido por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Arturo Ruiz Taboada, y ya está arrojando los primeros resultados. Hace 26 años, el arqueólogo toledano Arturo Ruiz Taboada hizo su tesis doctoral sobre este espacio. Hoy es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y con una decena de sus alumnos del grado de Arqueología, está delimitando las áreas de ocupación de un asentamiento humano de hace al menos 3.500 años. Esta primera campaña lo que estamos haciendo es delimitar el yacimiento, ver un poco la potencia, la potencialidad que tiene el subsuelo, lo que conserva, para luego en futuros años venir y un poco dirigir la excavación en sectores más, los que puedan ser más interesantes. Esta primera fase de la investigación tiene una duración de 3 semanas y un presupuesto de 20.000 euros, financiados esencialmente por el Ayuntamiento de Los Llévenes. A él pertenece Félix, uno de los dos voluntarios de un yacimiento que, siendo de la Edad del Bronce, se espera traiga algo de plata a este pueblo de los Montes de Toledo. No, bueno, como trabajo aquí en la oficina de turismo, pues bueno, surgió el proyecto que propuso Arturo y pues nos parece una forma de poner en valor el patrimonio arqueológico de la Sierra de los Llévenes. Tanto cultural como turísticamente puede ser un lanzamiento muy importante para nuestro pueblo, que ya tiene rutas establecidas por aquí y que puede dar un impulso al turismo en nuestro municipio muy importante. Hace unos meses, un georradar ya dio los primeros datos de este territorio dividido en 3 áreas, una más rocosa y de menor interés, una segunda con acumulaciones artificiales de piedra y una tercera con un aparente mayor potencial científico con un sedimento conservado. El yacimiento de Montón de Trigo ya va cosechando sus primeros resultados. Se llama Montón de Trigo porque es el aspecto que tiene desde Los Llévenes. Da una apariencia de trigo a diferencia del resto de vegetación que le rodea. Estamos ante un yacimiento amplio, 1.400 metros cuadrados, y por lo que se sabe hasta ahora, aquí vivían en torno a 20 o 40 familias en la Edad del Bronce. De momento están apareciendo alineaciones de muro y unido con un material arqueológico bastante interesante, es decir, que nos está describiendo qué hacían. ¿Ese material qué es? Pues molinos de piedra, cerámicas, fragmentos de cerámica, fragmentos de vasos coladores, es decir, para hacer queso. Queso con denominación de origen de los prehistóricos Montes de Toledo. Hallazgos que se estudiarán durante el próximo curso. Pasado remoto tiene futuro en Los Llévenes.